Me he dado cuenta que el feminismo, sobre todo, es una necesidad. ¿Has hecho algo de argu de anticipación para mañana? Cuando están los niños, solemos acostarnos a la vez. Y me levanto pronto para aprovechar esas primeras horas de la mañana, que cunden muchísimo, aún está muy fresca. Y parece como que le cunde más el tiempo. Hola, Lucía. Hola, Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿A qué hora has empezado el día? Pues he empezado el día a las 8. Bueno. Oye, Nuri, ¿dónde vamos ahora? Pues vamos a la cubierta de Leganés, a hacer la quinta localización ya que hemos hecho. Voy a desviarme el teléfono. Vale. ¿Vale? Y nos vamos a ir primero a la Secretaría General a llevar unos papeles de unas notas de gasto que tenemos. Vale. Y luego vamos a bajar a Ujieres, porque sabemos que han llegado unos paquetes. Vamos a la Junta de Portavoces, que es todos los martes, o casi todos los martes, a las 12, donde debaten todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Hola. El tema antiecológico en las barras. Entonces, eso supone el tema del plástico, de saber qué alternativas nos dais. Vale. Oye, y una pregunta. Espera, espera, que empieza el día. Uy, madre. Desvío vamos del allá. Congreso, vamos a ver quién nos llama. Sí, buenos días. Sí. Dime, Fernando. Sí. Cuando decidiste entrar en política, ¿cómo lo sentiste en términos de una mujer que hace política? No es muy diferente de lo que pasa en otros espacios, o sea, el hecho de ser una mujer joven, además, bueno, hace que te tomen menos en serio, simplemente. Entonces, pues bueno, luego encajas de forma en la que al final con hechos pues demuestras que tienes, que vales lo mismo, ¿no? Y... ¿Sabes? O sea, la idea es que vayan las franjas verticales. Que vayan recibiendo el material y lo vayan dejando. Ahora vamos a... No sé si estarán. Qué susto me da. Tengo cabeza. Pues nada, vamos a entrar a una reunión de mesa de portavoces de la Comisión de Cooperación y nos vemos luego. Vale, hasta luego, Lu. Chao, Lu. ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Qué a ver si alguna de las tres es Vicky? Pues sí, la de la izquierda se parecía a Pablo Iglesias. Madre, ¿qué es esto? Vale, uno. Aquí. Para allá. Aquí habría que meter, porque si no es mucho tramo que se queda. Claro, si hay este blanco de aquí, hay que ver por el otro lado que nos encontramos. Habrá tramos donde no podamos, donde no puede. Hemos hecho todo el perímetro. Sí, pero que a lo mejor es verdad que es más cómodo hacer el replanteamiento aquí, además de los rollos más o menos con los focos. A ver, ¿dónde estabas el 8 de marzo de 2018? De hecho, sí, estaba trabajando de periodista y hice huelga. Hice huelga con todo lo que ello supuso para mi economía, porque yo trabajaba muy precariamente. Yo cobraba, a veces no llegaba a los 600 euros. Entonces, claro, un día de huelga supuso una gran merma en mi pequeño monedero. Pero hice huelga y me fui a manifestarme con mis amigas y con mis compañeras, claro. Quedé con unas compañeras porque fuimos primero por la mañana a las manifestaciones de las periodistas Paramos. Vamos para allá, Bernat. Y entonces, pues estuvimos por ahí toda la mañana y claro, había gente, pero era por la mañana. Y cuando, Sara, y cuando nos fuimos a casa de una compañera a comer y a hacer algunas pancartas y juntarnos todas para ir todas juntas, y claro, llegamos a Cibeles y no nos lo creíamos porque habíamos visto mucha gente por la mañana, pero claro, para nada en comparación. Por la mañana nos sorprendió que estuviera callado lleno, pero cuando vimos todo el paseo del Prado a rebosarnos, pues entró un subidón, me acuerdo. Hicimos una cubierta de hierro inmensa y de lona sobre las ruinas de Medina Zahara. Era increíble porque un día uno de los conservadores me empezó a enseñar los recovecos y los sitios de allí donde la gente, el público, no accede. Claro. Son cosas maravillosas que pasan en mi trabajo. Aquí están. Vale. Son estos. Vale. Ta, ta, ta. Fenomenal. Pues venga, muchas gracias. Besiu. ¿Te das cuenta? Los problemas de primer mundo, como son
que me dice la jefa Allende que lleva 3 martes repitiendo camisa a nuestro jefe, que hay que cambiarlos. O sea, 8 meses más. Vale, exactamente. Vale. 8 meses más con sus cosillas que les voy a poner. Esta la pongo yo de las que no te gustan. ¿Qué significa para ti el movimiento feminista? Es una reivindicación de un modo de hacer las cosas. O sea, si hablamos de lo femenino, no sé si de feminismo, pero sobre todo de lo femenino, creo que sí supone otra manera distinta, sobre todo en los modos de hacer, en los procesos, ¿no? Y yo, sobre todo, me parece que tiene mucho que ver con el detalle, con el cuidado, pero el cuidado del detalle, ¿no? Eso da a los modos de hacer una velocidad distinta, un cuidado y una atención, sobre todo una atención diferente. Y creo que eso está completamente descuidado, desvalorizado. O sea, es la sensación de que es que ni siquiera se nos escucha. Creo que eso es para mí la potencia que tiene el movimiento feminista. Entonces no solamente es una necesidad de supervivencia, que es que estamos en esas, que es que nos están matando, sino de reivindicar ese espacio de ser escuchadas, de que nuestra manera de hacer es distinta y puede aportar, ni mejor ni peor, no desde una competitividad, sino sobre todo de que es otra forma que puede aportar y la necesidad de que se nos tenga en cuenta. Es que estamos así, son cosas como muy básicas. El movimiento feminista está haciendo una revolución porque está, digamos, cuestionando los cimientos de un sistema, ¿no? Pero y los está cambiando con todos los obstáculos que nos estamos encontrando, pero no está siendo una revolución violenta, al contrario, es la gente que está recibiendo esa violencia la que está luchando para que no se ejerza esa violencia, ¿no? Promediando en cada tramo. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Sí, me subo yo aquí. En la Escuela Permanente de Comunicación tenemos como un test que te hicimos, ¿vale? De puntuación. ¿Cómo viviste el 8 de marzo del 2018? Pues con mucha ilusión. Fuimos también al Caixa Forum, estuvimos en la Ingobernable, donde nos atendieron súper bien y nos dieron café, porque además había huelga de consumo. Y descansamos un poco y luego fuimos a la manifestación, donde ahí ya nos juntamos con más compañeras y compañeros. Los compañeros nos trajeron de merendar. Fue un detalle precioso porque no nos lo esperábamos, fue una sorpresa. Y luego... Es que fue un día muy bonito. Muy bonito. Luego vinieron mis hijas y también pude celebrarlo con ellas. ¿Y un mensaje para el futuro, para tus hijas, para...? Pues es muy manido esto que digo, pero que no se rindan. Que si creen en algo, que luchen por ello.